mola la cámara. Recreaciones históricas, unidades de caballería de diversos puntos, Irlanda, España también, con buenas unidades de caballería de recreación, y realmente, bueno, pues es una oportunidad impresionante, es de las mejores recreaciones históricas que hay en toda Europa. Exactamente igual que lo hacían a principios del 18. Y, por supuesto, en medio del combate, pues suelen fallar, por esto que comentábamos. La precisión era muy escasa, realmente dependía mucho de la calidad de la instrucción de cada una de las unidades, el resultado de los disparos. No era lo mismo enfrentarse a una unidad de la Guardia Real que a una unidad, pues. Alto.
¿vale? Hasta aquí. Hasta aquí. No más allá. Gracias por esos aplausos, por aguantar el calor de esta mañana en Toledo. Por favor, los oficiales, retiren las fuerzas. Hacia su izquierda y haciendo un ataque interior. Efectivamente. Se llama línea en cruz porque las espadas terminan cruzadas. Muy bien. Sí, Fernando, estira el brazo. El combate anterior. Nosotros, los dos combatientes, teníamos la mano izquierda, que teníamos pegada al cuerpo. Esa mano izquierda, con el tiempo, se protege y se arma. Esto es lo que genera lo que es el combate más típicamente español, aunque no solamente español, del siglo XVII, que es el combate de ropera y daga. Esto no, esta modalidad no prospera luego en la esgrima clásica, que luego a su vez es la que termina siendo esgrima deportiva y olímpica. Por lo tanto, ahora mismo en ningún combate en la esgrima clásica que podemos ver en una olimpiada, en un campeonato de España, un campeonato del mundo, no veremos nunca armas de hombre. Como consecuencia, tampoco lo hemos visto en las películas hasta hace muy poquito. Pero era lo más habitual. De hecho, ni siquiera la espada era lo más frecuente. Lo más frecuente era la daga. Y había una normativa, una serie de pragmáticas que salieron en España que obligaban a todo aquel que llevaba daga que también llevara espada. Precisamente para evitar que la daga, que era un instrumento que se podía ocultar, efectivamente fuera oculto y no anunciara que alguien estaba armado. Como vemos, a diferencia del combate de ropera solo, no es combate perfilado, sino más bien lo que llamamos de cuadrado, es decir, casi de frente. Lo que se trata sobre todo es que la mano izquierda haga funciones de protección y de desvío, y sigue siendo fundamentalmente la espada la que agrede. Aunque eso no quita para que en algún momento la daga pueda hacer también hacer acciones de defensa. Vale, con esto ya damos por terminada esta exhibición y muchas gracias a todos y a mis ejércitos y a la Fundación de Amancio para invitarme. Pues gracias, agradecerles sinceramente.